Estamos trabajando con las ligas infantiles, con la red de Murga, con las sociedades de fomento, clubes barriales, en este caso el Virreyes Rugby Club, que se acerca al hospital oftalmológico. Nosotros le damos los turnos y ellos van trayendo a los chicos que hacen deporte con ellos y vamos haciendo los controles. Después seguiremos en la unidad de diagnóstico precoz para que se hagan su control coronario, su electro. Hemos contratado un médico deportólogo y ahora estamos viendo poder armar el equipo de kinesiología para empezar a trabajar, y ya estamos trabajando de hecho, porque el médico hace un año que está trabajando en los polideportivos y estamos llevando adelante estos programas de salud y control en todas aquellas personas del municipio y sobre todo en los niños, adolescentes y jóvenes que hagan deporte en nuestro distrito. Nosotros venimos ya controlando a los chicos de rugby de distintas generaciones, ¿sí? Y lo que hacemos son controles básicos, ¿no? De agudeza visual, fondo de ojo, control de la presión ocular, para más que nada, bueno, descartar futuras patologías que pueden presentar los pacientes. La agudeza visual es importantísima porque el día de mañana se les sirve para lo que es la actividad, ¿sí? Básicamente son controles básicos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de realizar un deporte, ¿sí? Me parece bárbaro porque hay muchos chicos que no pueden venir, aparte tardan los turnos y eso, y mamás que trabajan, entonces se le complica. Me dijeron que tengo que hacerme un fondo de ojos y ahora me voy a hacer el fondo de ojos y la verdad está bueno porque me ayudan para los ojos. Perfecto, porque yo quería buscar un turno para los ojos y no conseguía, recién tenía para el año que viene, recién en marzo. Entonces conseguí turno acá y bueno, mejor. Nah, entramos y nos anotamos, esperamos un ratito y nos hicieron pasar y nos hicieron unas par de preguntas. Y me parece muy bueno porque hay gente que no tiene plata y lo puede hacer gratuito. Y estoy con mis amigos y sí, estuvo bueno.